Buenos días a todos. ¿Cómo andan? Hoy estamos reunidos para que ustedes participen también de esta fiesta, de esta celebración, de esta conmemoración. Hoy celebramos 211 años de la Revolución de Mayo. Y como hace 211 años esos padres de la patria pensaron en la revolución, enfrentaron un desafío: ser libres de la corona española. Hoy enfrentamos un nuevo desafío, un desafío invisible, pero que nos tiene a todos impactados, nos tiene alejados, nos tiene a distancia, esa distancia que me impide estar en la escuela desde el año 2020 y que a los chicos les impide estar en la escuela o de a ratos o virtualmente hace poco tiempo. Esas ideas revolucionarias, ¿cómo fueron? ¿Qué pasó con esas personas, con esos reunirse, convocar un cabildo abierto? Cuento un poquito de la historia. Para muchos argentinos, el 25 de mayo de 1810 es el acontecimiento más significativo de la historia nacional. De hecho, podría decirse que así lo es, e implica el inicio de varios caminos de construcción de la nación argentina. Pese a estar muy instalada esa idea de que en mayo de 1810 se produjo el nacimiento de la nacionalidad argentina, debe decirse que no había entonces una idea de nación preexistente, al menos no como la pensamos ahora. Es decir, la sociedad de esa época podía sentirse parte de distintos lugares: tucumanos, cordobeses, entrerrianos, a lo sumo americanos, pero no todavía Argentina. Ese término se comenzó a utilizar oficialmente hacia fines de 1820. Es así que un grupo de patriotas con ideas revolucionarias se venían reuniendo en la Jabonería, negocio de Hipólito Vieites, en la casa de Rodríguez Peña y en la quinta de Mariano de Horma, gestando las ideas revolucionarias que culminarían saliendo a la luz el 25 de mayo. Entre ellos estaban Manuel Belgrano, Cornelio Saavedra, Rodríguez Peña, Alberti y Paz. El día 13 de mayo llegó al puerto de Montevideo una fragata inglesa. Entre otras cosas, traía periódicos en los que se informaba que Andalucía, en el sur de España, había caído en el poder de los franceses y se había disuelto la junta que gobernaba en nombre del rey. Otra embarcación trajo las noticias a Buenos Aires. En la semana del 18 al 25 de mayo, vecinos destacados, criollos y las autoridades de esa época comenzaron a reflexionar, a enfrentarse, a decidir qué querían e iniciaron ese cabildo abierto. Con sesiones y recuento de votos, la destitución del virrey se hizo pública a través de un bando por las calles de Buenos Aires. Al ir pasando las horas sin ninguna noticia, gritan: el pueblo quiere saber de qué se trata. Mientras tanto, dentro de ese edificio, los cabildantes se reunieron y no aceptaron la renuncia de los miembros de la junta. Entonces se decide convocar a las Fuerzas Armadas, pero éstas le niegan su apoyo al virrey. Se le pide la renuncia a Cisneros, pero éste no accede. Los criollos hacen una presentación para comunicar que, habiendo renunciado todos los integrantes de la junta, el pueblo asumía la autoridad que hasta entonces tenía depositada en el cabildo. Acta del 25 de mayo. Seguidamente se dieron a conocer los nombres de quienes integrarían la nueva junta, que no era otra cosa que el primer gobierno patrio. El primer gobierno patrio de los argentinos y la decisión de enviar en el término de 15 días una expedición al interior. A las 15 horas, los miembros del primer gobierno patrio juraron desempeñar lealmente su cargo y conservar esa parte de América para el rey español Fernando VII, aunque el verdadero propósito era independizarse de España. Cada uno de nosotros recordará los distintos momentos, podremos evocar
distintas etapas desde hace más de 200 años. Lo que hoy sabemos es que nosotros tenemos un propósito, tenemos un compromiso con nuestra patria, cuidarla, defenderla, y también tenemos un deseo que es poder cuidarnos entre todos. Frente a este virus, el COVID-19, que nos tiene alejados desde para nosotros el 16 de marzo del 2020, tenemos que decir que pasamos el segundo 25 de mayo lejos de la escuela, lejos de los docentes, lejos de los chicos, lejos de ustedes, familias. Así que queremos invitarlos a compartir unos pequeños detalles, números, trabajos que hicieron algunos de nuestros alumnos, reflexionando y trabajando con sus docentes acerca de este gran acontecimiento. Pedirles que se cuiden mucho, que los extrañamos muchísimo y que aquí vamos a estar esperándolos para cuando podamos volver. Volver de a poco, volver en burbuja, encontrarnos asincrónicamente por el Facebook o el WhatsApp. Les pedimos simplemente que podamos estar más allá de la distancia juntos y pensando en que pronto vamos a volver. Por mi parte, debo decirles que los extraño muchísimo y que agradezco el compromiso de todas las familias, pero que agradezco también muchísimo el compromiso de los docentes, de los alumnos, de estar esperándonos, porque nosotros también los estamos esperando. Gracias a todos, he visto trabajos preciosos que han hecho, les mando un beso enorme y decir, bueno, gracias docentes, gracias a la señorita Mirta Báez por este nuevo compromiso, por esta ayuda hacia lo que es el establecimiento, ser parte de este equipo directivo y a todos los docentes que trabajan día a día para que la educación de nuestros alumnos esté por encima de esta pandemia. Quédate en casa, cuídate, cuida a tus hijos, a tu familia, cuidémonos entre todos. Entre todos podemos intentar que pronto podamos estar en el aula. Beso grande y viva la patria. Buenos días, queridas familias. Cada 25 de mayo que vivimos, nos viene a la memoria el recuerdo de personas, de situaciones y de actores que nos dejaron alguna huella. Vamos a extrañar que este nuevo 25 de mayo no será nuestra mayor fiesta patria. Este año llegará sin festejos, sin gente en las calles, sin nuestros niños actuando y luciendo orgullosos sus escarapelas. Pero podemos aprovecharlo para reflexionar sobre la importancia de esta gesta, que cambió nuestra historia para siempre. Nosotros debemos transmitir a nuestros alumnos que los hombres de mayo no fueron semidioses ni personas perfectas, que fueron personas como ellos. Y es por eso que más allá de la distancia que hoy no nos permite estar en la escuela, debemos reivindicar a esos hombres y a esas mujeres que fueron unos adelantados a su época por tener metas y propósitos muy firmes. Quiero dar la bienvenida a la señorita Flavia, que este año se incorporó a nuestro plantel docente, acompañando a los alumnos de quinto y de sexto con muchísima entrega y compromiso. Agradecer a nuestros auxiliares que están siempre dispuestas a colaborar con nuestra institución. Felicitar a todos los docentes, a las familias y en especial a nuestros niños por haber transmitido en cada trabajo el amor por nuestra patria. Solo me resta agregar que en esta circunstancia que hoy nos toca afrontar, nos debe fortalecer como argentinos, trabajando en comunión y con la esperanza de conseguir un futuro mejor para cada uno de nosotros, tal como lo proyectaron aquellos hombres en mayo de 1810. Feliz Día de la Patria para toda la comunidad educativa de la Escuela Primaria número 38.